onda, morro? ¿Qué se te ofrece? ¿Por qué vienes? ¿Me puedo levantar una revista? Cógelas todas. Pues está. Clientes, siempre me vine a comprar junto con su amigo. No es que sea una mujer. ¿Cuánto va a ser? Pues ya déjala así, nomás dile a tu hermano que me venga a pagar, que ya se hizo bien, güey. Y también a Humberto que venga a pagarme, que me deben mucho. Sí. Ah, espera. Ten, esta es una estampa para mis primeros clientes. Gracias. De nada, mujer. Regalada, ahora te la voy a cobrar. ¿Cuánto es? Digo, 10 pesos. Ay, me compro otros 10. Por cierto, ¿tienes ya cartera, chavo? No, es de mi. Bien por ti, el que no tranza no avanza en este mundo. Gracias. De nada, disfrútala, amigo. Aquí están estas. Mira, chécale. Ahí está. Tengo otra aquí. Tengo también, bueno, periódicos, pero también tienen acción. Tengo acá otro. Mira, chécale. Nomás y con calma, leñas. Puta, además ya sabes ser mi cliente, no hay problema. Te recomiendo esta porque esta es el.
mujeres, hay también de boxeadores, de luchadores, pero estas son las que... Y esta la puedes utilizar hasta el cuartinero. Pones en tu casa y le extiendes y ya. Chécale, hasta tiene página de internet para que cheques ahí el contenido y hasta lo, la filmación de esa misma revista. Un guión muy bueno. Sí, entonces, ¿cuál te vas a llevar, chavos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hernández, ¿es esto mi hijo? Me dijo que se las iba a vender a su hermano. Se las iba a vender a su hermano, ah, ok. ¿Y tú le crees? Sí, sí, le creo. Es un menor de edad. ¿Cuántos años tiene? Lo que están haciendo es un delito. Le voy a hablar a la policía. Policía. Sí, buenas tardes. Necesito una patrulla aquí enfrente de la primaria, por favor. Sí. Sí, gracias, oficial. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás viendo la revista? ¿Qué querías? ¿Sí? ¿Qué te vendes a los niños? Es un puerco, es un maldito. No, no, no me insultes, tranquilo. No, yo no te estoy insultando, yo tan solo no, estoy diciendo lo que es mi hijo. Dijo. Bueno, pero es un maldito. ¿Te gustaría que dijera eso, hijo? Yo no sé, tan solo estoy vendiendo la revista, si él me dijo que se dieran para su hermano. No, ¿y tú le crees? Sí, yo sí le creo, es mi cliente. Oye, ¿qué te pasa? No, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa aquí? Tranquilos. ¿Cuál es tu problema? Este vino a insultar en mi negocio. Este tipo, mire, mire lo que le vende a los niños. Mire todo lo que les vende. Mire, mire. Mire, mire, mire. ¿Qué tiene? ¿Está vendiendo esto? Bueno, sí, yo lo estoy vendiendo. ¿Y por qué se lo vende? Porque me dijo que se lo iba a dar a su hermano toda esa mercancía, porque este él niño, no pudo venir. Mira, oficial, es un niño. ¿Tú por qué vienes a comprar esto? A ver, vamos a tener que llevar detenido. ¿Pero por qué? ¿Qué cargos o qué? ¿Quiere que se los lea? Mira. De acuerdo con el artículo segundo de la ley sobre delitos se imprenta en su inciso C, dice que la distribución o venta al público de libros, imágenes o anuncios de carácter obsceno, que son estos, que representan actos lúbricos. Y en el reglamento sobre publicaciones y revistas ilustradas, en su fracción tercera, dice que el título de las publicaciones y revistas ilustradas se consideran contrarios a la moral pública y la educación. Eso lo dice en el artículo 6 y 7 del reglamento sobre publicaciones y revistas ilustradas. Y en su fracción cuarta establece las sanciones administrativas a las personas que dirijan, editen, publiquen, importen, distribuyan o vendan las publicaciones y revistas ilustradas contrarias a la moral y a la educación pública. Me voy a tener que llevar esto como prueba del delito. Y también me tiene que acompañar. A ver, lo siento mucho, pero va a tener que acompañar. Vamos. Mire, las ofrendas.